Buenos días, nos encontramos en la última prueba del campeonato OSB aquí en el circuito de Miranda de Ebro. Estamos con Aritz, ¿te puedes presentar? Bueno, pues mi nombre es Aritz y este es mi primer año de, es nuestro primer año de debut en el campeonato, en el Open Slalom Drift. Y bueno, pues hemos empezado con el coche, lo que era un coche de serie, durante unos años, el coche de diario. Y bueno, pues nuestra afición ha hecho que dar el salto de las tandas populares al campeonato. ¿Siempre ha sido este tu coche? Sí, bueno, lo tengo hace 6 años. ¿6 años? 6 años. Tuve 2 años de calle y luego 3 años de preparación. Y hemos, la primera prueba fue una exhibición, hemos empezado un poco tarde, como de costumbre con estas cosas. ¿Cómo has visto el campeonato de OSD? ¿Qué piensas del campeonato de OSD? Bueno, pues el OSD es un campeonato que está creciendo muy rápido. En los 2 últimos años ha subido muchísimo la lista de inscritos, tanto de AM, semi-pro como pro. Y bueno, y creo que va en pleno auge y no tiene pinta de parar pronto, vamos. De cara al 2017, ¿cómo plantear la temporada? Pues 2017 seguramente una temporada mucho más espectacular por el nivel de los pilotos y de los coches. Y bueno, nosotros seguramente mucho mejor que esta temporada porque ha sido temporada de prueba. Como cuando hay bajo presupuesto tienes 2 opciones, una es ir a entrenar a tandas populares y nuestra opción ha sido probar el coche haciendo testes muy pequeños en las pruebas y entonces pues bueno, todavía nos queda hacernos un poquitín al coche, pero en 2017 seguro que mucho mejor. Pues darte las gracias y nos vemos en el 2017. Muchas gracias a vosotros.